Nosotras cumplimos muchos roles. Somos mamás, somos trabajadoras, estudiantes, amas de casa, y muchas veces todos estos roles nos pueden complicar la vida, nos pueden agobiar, nos pueden aturdir. Entonces hablaremos de cómo hacer para que esto no se nos vuelva una dificultad en la salud mental. Tendremos en cuenta unos tipsitos que nos pueden ayudar para esto. Tener en cuenta nuestras emociones, siempre, todas son válidas, el enojo, la rabia, la tristeza, así como la alegría, la ternura, el amor. Todas las emociones son válidas, solamente necesitamos reconocerlas. Sacar tiempo para nosotros, eso de ir a arreglarnos las uñas, de ir a dar una caminadita, de mirar el paisaje, de escuchar la música favorita, también hace que nosotras nos sintamos mejor. Y hacer esas cosas tan importantes para nosotras, hacer deporte, hacer actividad física, estar en contacto con las personas cercanas, que podamos hablar y expresar lo que sentimos, también es supremamente relevante. Hay algo también supremamente importante, y es poder contar con una red de apoyo, a esas personas que les podamos decir lo que sentimos, lo que nos agobia, lo que nos pone triste, sin que nos tengamos que sentir juzgadas. Es importante cuidar de nosotros. En este mes, además, queremos recordar desde la Administración Municipal que si tú te sientes que estás siendo víctima de violencia, que te está afectando algo, puedes acudir a ciertas instituciones, Comisaría de Familia, la Fiscalía, la Policía Nacional, siempre estarán para escucharte y ayudarte en las situaciones que te estén afectando. Igualmente, recordar que los viernes en la Casa de la Mujer y el Joven estamos brindando atención psicológica para las mujeres. Puedes ir a este espacio un viernes o en semana, ir a pedir la cita y se te será asignada.